Se hizo un análisis sobre la composición del suelo y se llegó a una muy buena conclusión. Los 120 kilómetros de Cancún a Tulum, el 65% va a ser viaducto, es decir, el tren no va en terraplén a ras de suelo, sino son puentes y el tren va arriba. Y esto precisamente para proteger estas zonas de cuevas y de ríos subterráneos. Entonces, ya una vez que se hacen los estudios, se llega a la conclusión de cuánto enterrar los pilotes para encontrar tierra firme. Entonces se encontró tierra firme ya sin problemas a 25 metros. Entonces, eso es lo que se presentó ahora que fui, y estaban los técnicos muy contentos porque esto va a significar tener claros de 40 hasta 70 metros sin tocar el suelo por arriba. Es un segundo piso para el tren. Incluso va a construirse un puente atirantado de 80 metros para brincar una cueva. Tratar de convencer a los pseudoambientalistas de esto, pues está muy difícil.